Hola a todos amigos, bienvenidos una vez más a Especies. Y adivinen qué, dónde nos encontramos, como podrán ver. Estas son unas pequeñas larvas y huevecillos de Ambystoma dumerili, ya que hemos regresado una vez más a Charantani Pims. Como podrán ver, ha mejorado las instalaciones. Y nos encontramos otra vez con el señor Gerardo, que hizo el favor de aceptarnos otra vez que viniésemos a visitar aquí a su Pims, que es Charantani. Recuerden, él es el único criador y reproductor del Ambystoma dumerili. ¿Cómo ha estado, señor Gerardo? Pues aquí, mira, con mucha chamba. Eso es todo. Oiga, ¿nos puede dar una pequeña excursión con los ejemplares de este año que ha tenido? Pues ahorita tenemos diferentes etapas, tenemos desde huevo, tenemos larvas recién nacidas, tenemos larvas ya de un mes, mes y medio más o menos, es la edad que tienen ahorita. Ok, podemos pasar a verlo para que nos explique un poquito. Desde donde quiera, ¿eh? Sí, por ejemplo, estas larvas que tienen ahorita ya van para un mes. ¿Estas larvas de aquí ya van para un mes? Sí, ya tienen un mes. Me van despegando. Por aquí, estas ya están más grandecitas. ¿Estas qué edad tienen? Estas son de febrero. ¿De febrero? Casi ahora la postura empezó en el mes de febrero, a partir del 17, 16 de febrero. Entonces, de ahí para acá es que son estas larvas. Ah, ok. Ya casi crías, pues vamos a decir ya. Sí, de hecho, estas sí ya son de 5 o 6 centímetros, ¿no? Casi lleguen ya a los 6 centímetros. Entonces, pues ya esperamos por ahí. Que salgan pronto. Que salgan adelante pronto. Que salgan adelante para nos ayuden a criarlas. Exacto, ya saben, a amigos. Rescatarlas. Pueden adquirir sus ejemplares. Es el señor Gerardo el mejor criador de esta especie. Y de hecho, es el único que ha logrado un sistema de reproducción masivo y de forma controlada y responsable. Como podrán ver, los alimenta con pulga, no se alcanza a distinguir un poco en el video, ahí se ven las pulguitas moviéndose. Esta alimentación, recuerden, se les da hasta los 5 centímetros aproximadamente, que después de los 5 centímetros ya pueden comenzar a comer tubi, ¿no es así? Sí, exactamente, ya una vez que ya tienen los 5, pues ya alcanzan a comer el tubi. De ese tamaño es difícil que lo coman porque el tubi está muy largo, muy grande. Uh-huh. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es un poco picarlo en partes para podérselo dar, pero pues también se pierde mucho y se contamina mucho también. El agua. Sí, es algo complicado. Es preferible darles pulga. Y miren amigos, por acá tiene más bandejas de crecimiento de las larvas de Ambystoma dumerili. Y como había enseñado al inicio del video, huevecillos. Muchos, muchos huevecillos con embriones que se están moviendo de estos mismos ejemplares. Platíquenos qué es lo nuevo aquí en su Pims, porque estoy viendo que está súper remodelada, está muy bien, muy bonita. Y además se ve más, estaba eficiente ya, pero parece que lo eficientó todavía mejor. Le metimos un poquito de inversión, lo que nos dieron la chance los Ambystomas pasados, ya que nos dieron los clientes que nos compraron, pues ya aquí parte de lo que fue, lo invertimos en esta modificación. Ajá. Esto nos da pues un poquito más de estética del pin. Del lugar. Entonces, ajá. Lugar. La conservación de los acuarios y eso pues nos facilita también el trabajo más. No, pues está... Sí, está más o menos
todavía no terminamos, todavía está inconcluso, todavía nos falta, tenemos algunos tiraderos, pero todavía no nos acomodamos bien. Es así como cuando uno se muda de casa, siempre el tiradero sale por donde quiera. Exacto, miren, de hecho estoy notando que aquí tiene su eclosionador de artemia, porque me comentaba que ya ha sido muy complicado la cría y también el conseguir la pulga. Esta es una opción, pero tomen en cuenta que es un trabajo arduo el que realizan al tratar de eclosionar el quiste de artemia, el cual se sirve como alimento para las larvas de ambistoma. No crean que es tan fácil esto de criarlos, y más que nada cuando están en su etapa larval, que solamente ciertos organismos de cierta talla pueden comer. En el video se puede ver allá atrás algunos adultos. Están perfectamente escondidos. Ah, ya los voy a echar para acá. Miren, aquí están. Qué bonitos ejemplares. Están hermosos. Siempre he dicho que todos los ejemplares se encuentran en muy, muy buenas condiciones. Súper sanos y gigantes. Esa hembra está enorme. Están muy, muy padres. Escondidos entre las plantas. Ah, aquí anda uno metido. Muy, muy bien. Sigue ocupando el método de la elodea para sus mopas de desove, ¿verdad? Sí, sí, es la manera que nosotros montamos los desoves. Y es la única manera que hemos logrado más... mejor éxito para la postura. Sí, mejor postura en estas plantas. Ajá. Oiga, he tenido algunas preguntas de suscriptores que me han llegado a decir: oye, ¿aproximadamente cada cuándo se realiza el baño profiláptico en estas especies? Bueno, mira, nosotros lo que hacemos es nos vemos a veces que están un poquito decaídos, que no quieren, no tienen mucha movilidad, entonces lo que hacemos, los damos su baño para que se reactiven. Uh-huh. Y el baño les sirve como eso, como una reactivación para seguir adelante. Y además, pues también nos protege un poquito de parásitos y posibles hongos que tengan. Nosotros lo hacemos cada mes, más o menos, un periodo de cada mes. Ok, me parece perfecto. No estén con hongos, simplemente es para prevenir. Un preventivo. Por eso nosotros, mucha gente decía, no, pues no sé qué es profiláctico, bueno, es preventivo. Es preventivo. Es una prevención, nosotros aquí, así le quisimos. Llamada al término que manejan aquí. También vi que apenas en uno de sus posts que subió en su historia, el manejo de la cocil, pero lo que estoy viendo es que ya se los acabaron todos, ¿verdad? Pues sí, casi no les duran, aquí es muy consumido los acociles. Ah, miren, acá por acá encontramos uno. Ahí está bonito. Algunos que se han estado salvando de la depredación del ajolote. Sí, es que en cuanto se los damos nosotros, se los comen. Uh-huh. Y andan entre las plantas, no sé qué, se escapan. Ahí está. Ah, esa hembra está ahogada. Esa es una hembra que está ahorita allá. Uh-huh. Ah, esa es bronca aparte. Ahí se fue, amigos. Una cosa más para terminar este video, ¿algún consejo que quiera darle a las personas que adquieren esta especie de ambistoma, que es el ambistoma dumerili? Pues mira, mucha gente, muchos amigos que nos llaman, nos preguntan a veces en las condiciones en que nos manejamos. Vean, nosotros aquí realmente el ambistoma dumerili no requiere de recambios de agua tan mucha continuos. Gente, mucha gente nos dice, es que el recambio de agua diario. Ajá. Realmente es un error porque a veces el agua pues no tiene las condiciones adecuadas para el animal. Entonces nosotros aquí tenemos, por ejemplo, esta agua la tardamos un mes y medio más o menos en recuperar, no en hacer cambios totales. Aquí ven los acuarios están se ven un poquito mal, o sea, en realidad yo los veo bien oscuros. ¿Por qué? Porque parte de esto pues es acondicionamiento para los ejemplares. Nosotros, si por ejemplo lavamos bien el acuario, lo mantenemos bien bien limpio todo el tiempo, pues le falta esa condición al agua, la nitrificación. Sí,
no está bien ciclada. Entonces, no sé, aquí lo que hacemos es cada mes y medio, hacemos un cambio. Un Ajá. cambio del 50, el 60%. Pero no es total. No es total. Y lo que hacemos aquí únicamente le limpiamos las paredes a los acuarios, pues, para tener visibilidad de los ejemplares. Sí, porque recordemos, amigos, que de hecho, si las paredes de los acuarios estuvieran con un poco de alga filamentosa o marrón, lo que oscurece los cristales, de hecho, muy probablemente los ambistomas estarían más a gusto, pero por exhibición, pues hay que mantener a veces las paredes de los acuarios limpias para que se alcancen a ver, ¿no es así? Sí, incluso nosotros ahorita estamos utilizando la fundación de estas hojas, son hojas de guayaba. Ajá. Que producen los taninos. Entonces los taninos sirven también un poquito para controlar las microalgas. Okay. No se ponga el agua verde. Es un buen consejo. Es un poquito de controlador de hongos. Uh-huh. Usamos las hojas de guayaba secas y usamos la hoja de plátano también. Está muy padre. Esa manera de control. Y nos han mantenido aquí los acuarios. Anteriormente tenían muchos problemas de microalgas. Se ponían verdes totalmente el agua. Ajá. Y andaban correteándonos. Ahorita tenemos bastante tiempo que con este tipo de hoja. Hojas, pues se ha controlado un poquito la microalga. Es excelente. Como que inhiben el crecimiento de las microalgas. Ya, por ejemplo, estas hojas ya tienen también rato, ya tienen, yo creo, unos 2 meses más o menos que se las pusimos. Entonces también no es ponerles diario cambiar hojas y todo eso, sino que ahí mismo les están produciendo. Y les sirve, te digo, les sirve acondicionamiento para ciclar el agua también. Es un tipo de acondicionador natural. No, está excelente. Quiero invitar a los amigos que nos siguen a través de Especies que lo vayan a visitar a sus redes sociales. Pues tenemos por allí un canal ya ahorita en YouTube, es igual, es Charantani Pims. Ajá. Y pues los invitamos, ahí subimos algunos de los trabajos que hacemos, pues con el fin de compartir lo que hacemos. Mucha gente, he tenido por allí algunos amigos que dicen, no seas así, dice, no te pases, dice, esto te puede generar recursos, esto te puede generar, ¿por qué no das cursos en línea para que obtengas recursos? No, prácticamente nos interesa que la gente que nos compra los animales, que tiene la posibilidad de adquirirlos, pues tenga también el apoyo de nosotros para decirles cómo manejarlos mejor. Uh-huh. Cómo les sobrevivan, porque mucha gente, pues eso es lo que a veces les cuesta algo de trabajo. Sí, es lo que les mencionaba. Recuerda que hace tiempo yo también sentía que eran muy complicados los Dumerili. Al conocerlo a usted, ya me dio todos los consejos. Y básicamente, si tienes los parámetros tal cual a veces como los tiene o similares, en realidad ya no se vuelve tan difícil ni tan complicado tener esta especie. Es como cualquier otra, simplemente hay que tenerle un lugar donde él se sienta a gusto. Fíjate que incluso nosotros tenemos aquí los parámetros, pues el pH está entre 7, 5, llega hasta 8 a veces. Uh-huh. Y no, pues no tiene ningún problema. Mucha gente dice, no, pues es que los parámetros son importantes. Pero te digo, si el agua está bien ciclada, tenemos este tipo de plantas que nos ayudan al combate de los nitratos, nitritos y los fosfatos, pues está excelente. Y también recuerden, amigos, si quieren adquirir un ejemplar de Charantani, también pueden entrar en su Facebook, que lo encuentran como Charantani Pims. Mándenle mensaje al señor Gerardo y él puede decirles cómo pueden adquirir uno de estos ejemplares. Ahorita en el momento, pues hemos compartido con algunos que nos han solicitado, oye, pues ¿cuándo? A mí también. Lo que pasa es que tenemos ahorita el cuello de botella de la Semarnat, o sea, no ha abierto así abiertamente la tramitación de los aprovechamientos, entonces allá están. Ajá. Ya están guardados, o sea que todavía no salen esos aprovechamientos, por eso mucha gente a veces me dice, ¿cuándo? No, pues posiblemente hasta mayo. Sí, en realidad es que no sabemos, porque si pasa de en Semana Santa llegamos otra vez a semáforo rojo, se vuelve a truncar todo, sí, y para que reinicie Semarnat es una bronca. Es que les digo que ahí está ya el trámite, está todo, nosotros lo consultamos seguido por el semáforo de la Semarnat, y cuando más está ahí en evaluación y ahí queda. Sí, ni modo, esto... Ya va para 2 meses de ahí, y pues ahí está. Sí. Hasta que no salgamos, y no queremos nosotros arriesgar ni a nosotros,
nosotros como productores ni a la gente que compra sin un documento que diga y que avale la procedencia de ese organismo que les estamos dando, ¿verdad? Entonces, exactamente. Lo podemos mandar así sin papeles, pero realmente pues no hay una garantía de... Sí, hay que tener la legalidad, por algo somos claro, PIMS, claro. Por algo nos metimos en cuestiones de gobierno que son muy frustrantes, pero pues al final hay que hacerlo, y básicamente porque esta especie así lo solicita, bueno, nuestras leyes mexicanas. Sí, claro, por eso te digo, es un respaldo tanto para el que lo tiene o el que lo requiere, como para nosotros que lo producimos, entonces pues sí nos favorece a los dos. Ajá, el adquirirlo. Sí, sí, ahí va, y esperemos que pues nos lo liberen lo más pronto posible. Para ojalá que, sea. Para que la gente también y los que nos adquieren los ejemplares, nos ayuden pues a la conservación también. Sí, vean amigos, o sea, no es mentira los recursos que a veces se obtiene de este, bueno, es que ya no es un hobby, sí, bueno, sí es un hobby, pero es un hobby ya trabajo, ambos. Ahí se ve reflejado cómo va creciendo una PIMS y las personas responsables. Muchos llegan a vender sus ambistomas y simplemente no se ve evolución en sus instalaciones, o no acceden a que los visiten en sus instalaciones. Pero a diferencia, el señor Gerardo está abierto a todo el público y se ve cómo se ha expandido. Y espero que se den cuenta a través de mis videos, si quieren regresarse a los del año pasado, podrán ver cuánto ha evolucionado su criadero. Ahí se ve las personas que manejan PIMS de forma responsable y que no solamente ganan, generan el dinero por la venta, y ese dinero posteriormente ya no se ve, y aquí sí se ve reflejado. Bueno, finalmente, ¿quiere mandar saludos a alguien? Pues saludos a todos los amigos que nos siguen por los pages, por las redes sociales, ¿verdad? Y aquí estamos a la disposición de los que vengan a visitarnos, que conozcan. Mucha gente, digo, no conoce los achoques, somos de aquí de Pátzcuaro, mucha gente de aquí de Pátzcuaro que no los conoce. Entonces, pues este PIMS está abierto al público, está abierto para que los conozcan y los visiten. Simplemente pues hay que llamarnos o pedirnos la cita con un día de anticipación para nosotros estar. Sí, porque podemos atender también. Ah, no crean que todo el día está aquí, ¿no? Así lo hicimos, amigo. Primero tuvimos que contactar al señor Gerardo para poder venir. No crean que nada más caemos así de sorpresa. Pues a veces viene gente de sorpresa, a veces, oye, pues fíjate que me di cuenta que por aquí que hay criaderos, sí, pásenle, pues dejamos pasar. ¿Y qué dice? Pues ya, entrenle, ya llegaron. Sí, pues ya, aquí estamos todo el día. Bueno. Muy bien amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Voy a dejar las redes sociales de Charantani PIMS aquí abajo en la descripción del video. Ya saben, al adquirir ejemplares con él, están ayudando a la conservación y cría de estos bellos ejemplares, que es el achoque de Pátzcuaro, Michoacán. Espero les haya gustado el video y nos vemos a la próxima. Recuerden, estamos en especies. Bye.